¿Has tenido la oportunidad de conocer la historia y cultura de Cartagena de Indias? Te tenemos el plan perfecto para que vengas con tu familia y amigos a una ruta por los museos en La Heroica. Estuvimos realizando una visita por tres de estos icónicos lugares, los cuales exhiben en sus instalaciones muchos de los objetos con gran valor histórico para la ciudad de Cartagena de Indias y para toda Colombia. Empecemos. Museo del Oro Zenú. La entrada es completamente gratuita. Este museo hace parte de la red de museos del oro del Banco de la República, abriendo sus puertas al público en el año 1982. En este lugar se realiza una muestra de objetos en orfebrería y cerámica arqueológica de la costa pacífica, la serranía nariñense, las regiones Calima y Malagana, el valle medio del río Magdalena, el altiplano cundiboyacense, la Sierra Nevada de Santa Marta, por supuesto, Urabá y Chocó, y una descripción especial de la vida antigua en las llanuras del Caribe. Museo de la Esmeralda, entrada gratuita con agencia de turismo. Este museo es patrimonio privado de una empresa familiar, quienes han dedicado su vida a la evolución en el proceso de extracción y tallado de la esmeralda. La cordillera oriental colombiana es el hogar principal de las esmeraldas. De igual manera, en la zona noroccidental del departamento de Boyacá, en el nororiente de Cundinamarca, las minas de Bombur, todos estos lugares que concentran los principales yacimientos de esmeralda en el país, hacen de esta piedra preciosa uno de los principales productos de exportación, contando con una participación del 55% en el mercado mundial. Museo de las Fortificaciones, entrada gratuita. En 1994 se inauguró en la zona inferior del baluarte de Santa Catalina una muestra que reúne los monumentos fortificados de Cartagena de Indias, el cual también presta sus instalaciones para la exhibición de obras de artes independientes. La entrada es por la muralla al inicio de las bóvedas. Al entrar y conocerlo, puedes aprender un poco más de la colonización y las bóvedas que se utilizaban en aquella época para la protección de la ciudad. Hasta el 10 de junio estuvo en exhibición la obra del artista Óscar León, La acumulación original, un performance basado en la trama de la historia de Carlos Marx, el cual menciona el despojo de tierras a campesinos y a los pueblos originarios de las tierras comunales. ¿Y qué esperas para conocer más de nuestra ciudad Cartagena de Indias? Te invitamos a que puedas contactarnos y hospedarte en apartamentos de lujo ubicados en el centro histórico y en la zona turística de la ciudad. Contáctanos, te esperamos.